Bueno, vamos ahora sí a medir este cuy, porque sé que mucha gente se estará preguntando cuánto mide exactamente este cuy. Entonces aquí está el flexómetro, entonces vamos a medir ya. Desde la punta del hocico del cuy, vamos ahí, hasta la punta de las patas, que tiene más o menos, aquí vamos a ver, 50 centímetros, ¿sí? 50 centímetros. Este es lo que mide el cuy, 50 centímetros. Sí, está grandote este cuy. Y mire, así desde pequeñito se lesiona así para padres, bien caído, ahora que es caído, desde pequeñito salen así, ve. De ahí escogió para reproductor, sí. Hasta el colorcito, cómo tiene las manchas, hermoso este cuy. Sí. Para tener de mascota. Miren, amigos, este cuy sí es gigante, es una mama, tiene 7 meses de edad, ya va por el tercer parto. Cada vez que se empreña, tiene un aproximado de 4 hijos. Es una cuy inmensa, grandota. Mínimo pesará siquiera unas cuantas libras. Unos 7 libras tal vez. 7 no, libras. No pesas, pero... Es gigante, sí. Muy gigante. De coger con dos manos. Sí, esto no... pesado. Este para un, para dar a los compadres, uff. Sí. Buenas. Ahora, amigos, le voy a mostrar a todos los cuyes que tengo jaula por jaula. Tengo madres que ya tienen aumentado 3 partos. ¿Estas son solo mamas? Sí, solo, ya son madres. Sí, algunos son ya, o sea, jóvenes, y otros ya tienen 7 meses, y otros sí van por unos 5 meses, así. Entonces muéstranos a ver un cuy, para ver qué tan grandes son estos cuyes. Esto tiene ya 3 partos, va por 4. Ya, y más o menos al rato de parir, de tener a sus hijitos, ¿cuántos más o menos este cuisito más o menos? El primer parto tuvo 3, pero lindotes, galgotes. El segundo parto tuvo 4. Ahora el tercero le aumentó 2, pero qué lindo cuyes. Y eso sirve para reproductores. Sí. Muy bien, ahora muéstrenos a uno. ¿Esta tiene cuántos dijo? Esta tiene 7 meses. 7 meses. Muéstrenos ahora una más joven. Una más jovencita. Yeah. Esta es la más jovencita. ¿Cuántos meses tiene? Recién va esta para 2 partos. Esta tiene 5 meses. Va por 5 meses. Va por, para segundo parto va. Sí. Muy bien. Entonces, aquí están las mamas. Sí, debe tener más, ¿no? Sí, más tengo, sí. Vamos a seguir viendo. Para mostrarle al macho también. A ver. Aquí tengo puesto al macho. Ah, ya están con machos. Sí, sí. Mamas. Sí, por eso ya están llenando, ya están preñados de nuevo. Mira el macho, ese es el macho reproductor. Ah, sí está grande, ¿no? Sí, sí es grande. ¿Y este que es joven todavía? Bien. Es tan grande que no le puede coger, ¿no?, con una mano. No, hay que coger con dos manos. Sí. Sí, quietito, quietito. Ya, quietito, no está haciendo nada. Sí. Sí. Este es buen reproductor, el ancho de cuy. Este es el buen reproductor, el ancho. Más o menos este cuy, entonces, este cuy, ¿cuántos meses tiene? 7 meses tiene. ¿Este reproductor? Sí. 7 meses. 7 meses, sí. Ah, ve. Sí. Está grandote. Sí, sí, es grande. Muy bien. Bien escogido para reproductor bien. Sí, sacan unas buenas crías. Sí, buenas crías sacan. Sí, por eso. ¿Y el solito está con todas estas mamas? Sí. Y yo pongo 10, a veces como tenga, a veces 8, a veces 10, como tenga, así es seleccionado para este macho. Aquí tengo otra mamita, esta va para tercer parto. ¿Cuántos meses tiene esa mamá? Esto unos 6 meses, por ahí va acercando ya. Sí. Estas son de la calidad, son orejas caídas. Entonces el ancho de cuy, este se coja para las madres.
Cuéntenos, ¿cómo tiene que ser un cuy para decir que es de calidad grande, calidad buena? O sea, yo les cojo, las orejas tienen que ser bien caídas y los osquitos bien anchos y la rabadilla también, toda esa parte tiene que ser ancho, bien anchas. Uno ya desde pequeño se va seleccionando de qué madres vienen, entonces ya voy yo más mejorando al cuy. La gente, cuando usted le compra los cuyes, ¿qué es lo que ellos se fijan? ¿Cómo dicen el cuy que ellos quieren? Ellos también ven el hociquito y las orejas y las piernitas, que sean anchas. Que sean anchas. Sí, anchas, sí. Las orejitas caídas y el hocico así anchito. Muy bien. Y también en las patitas también ven. Ponen las patas, algunos son de bastantes uñas, otros son de tres uñitos, pero todos son grandes. Mire, este tío es de tres uñas. Pero es grande. Sí, es grande, sí. Otros son patones, también son grandes. Muy bien, entonces ahora vamos a la siguiente jaula para que nos siga mostrando qué cuyes tenemos aquí. A ver, vamos a ir aquí en esta jaulita. Muéstrenos. Aquí tengo reproductores seleccionados para padres. ¿Estos son jóvenes? Sí, jovencitos. Recién van 2 meses y medio. 2 meses y medio ya están, sí, grandes ya. Sí, ya están grandes. ¿En qué tiempo usted le pone ya para que... con las hembras? Ya para de los 4 meses ya sirven para ya cruzar. Muy bien. Sí, 4 meses, sí. A ver, puede así mismo... Todavía son guaguas. Bobitos son todavía. Muéstrenos uno, a ver. Este es el más, un poquito más mayor. Ve. Esto un poquito más falta para... Pero ese para todavía cruzar. Crece. Sí, todavía. Ya unos un mes más y hasta para reproductor. Pero todavía sigue, sí, creciendo. Sí. Todavía falta, sí, de largo que crezca. Sí, todavía, sí. Es guaguita todavía, ve. Eso es bueno para reproducir, el ancho de cuy es bueno para reproductor. Y el hocico es bien ancho. Muy bien. Aquí hay otro, Algunos. Aquí otro, este es más orejoncito, ve. Las otras son corto orejas, pero también son de la calidad, mire. Si ve las orejas caídas, y este es ñato. Abierto la frente, digo yo. Ve. El ancho de cuy, este es bueno para reproductores. Estos ya son seleccionados, ya para padres. Este cuy, ¿en qué precio usted vende a las personas que llegan, ¿no?, buscando un reproductor? Un reproductor bueno, a 15 le doy, sí, a 15 doy. ¿A 15 dólares? Sí, qué buen cuy, sí. Y entonces con esto la gente sí saca buenas crías. Ah, claro, es que ya es un cuy garantizado, yo sé qué cuy le doy. Entonces aquí ya yo les doy un buen cuy, pues, porque ya me conoce, ya pasan la voz. Si vienen acá a llevar, yo doy un buen cuy, para que vaya la gente contento. Y que vengan otra vez. Muy bien, pues sigamos por acá. Aquí tengo también machos reproductores también. ¿Tienen más machos reproductores? Sí, aquí. Esos son más guavitos, recién van a tener un mes. ¿Un mes recién? Un mes, sí. ¿Ya están grandes? Sí, esos son más guavitos, sí, un mes. Otros un mes. ¿Todos son machos? Dos semanas, ¿no? Sí, todos son machos. ¿Y esos no se pelean nada? No, ahí están sanitos, como ve usted. Muy bien. Que otro, este es un poquito más mayorcito, ve, unos dichos más, ya son más grandecitos, ve, unos 2 semanitos más. Sí, ve las orejitas rosadas. Qué lindo cuy. Sí, huevito esto, para crecer enterito. Ve, este es patón. Las patas son grandes mismos. Son de diferentes machos, no son hermanos, no son nadie, así le tengo seleccionado. La manita, mi bebé, es bien anchita, ¿ves? Entonces son de la calidad. Eso es así mismo. Falta de crecer bastante. Claro, es guavito. Las orejitas rosadas tiene, ¿ves? ¿Cuántos meses tiene? Este ya tiene ya casi dos y medio, va a tener esto. Los otros son más guavitos, recién tienen 1 mes y medio. Es un poquito más mayor. Ah, ya. Sí. Muy bien, entonces sigamos viendo las demás jaulas. Sí. Sigamos, acá tenemos otra jaula más. Vamos a ver. Aquí también tenemos que ya son mamitas mismas, estas también están, ya están llenando, están preñadas. Todas estas ya están preñadas. Sí, van por segundo parto, están pequeñas todavía. Uno, ya en 3 partos ya van más botando el cuerpo ya. Ah, o sea, sí. Estas así mismo usted les separa, sí, a las que ya están preñadas. Sí, aquí. Separa. Sí, aquí ya no están con macho, ya están preñadas todas. Sí. Ya. Sí, entonces son pequeñas, aquí los dos tengo grandes. Como esta jaula, pues yo separo unas jaulas bien grandes. Tengo también los dos más grandes, ya son ya. Mire. ¿Qué edad tiene ese cuy? Ya está, tiene unos 6 meses, que ya tiene 2 partos, va para 3. Ah, es, sí, muy grande. Sí.
Este cuy, ¿en qué precio sale este cuy así grande y preñada? Ah, sí, preñada así bien bajito, a 25 sale. ¿$25? Sí, a 25, sí. Así grande, como y es joven todavía, se cree. La gente le compra nomás. Sí, porque ellos están, sabe de cuy, paga. El que no sabe, siempre bueno, dicen algo. Y en cambio, este es joven todavía, es uñas rosaditas, mire, ve. No es ni vieja, nada. Entonces sigamos acá. Acá tenemos más cuyes. Sí, estas son maltitas. Maltitas para poner ya con macho. Ah, estas son jovencitas. Sí, jovencitas ya para poner con macho. Sí. ¿Ya? Hay que ver un buen macho para estas maltas. ¿Todas estas son hembras? Sí, todas son hembras. ¿Qué edad tienen estas? Estos tienen ya 3 meses. Bueno, ya van a estar 3 meses. Para... Sí. Sí, pero un poquito más que se extiendan ya para poner con macho. Otros son más grandes, son pequeños. Estos cuyes son de orejitas rosadas. Sí, algunos sí. Como ser esta ya es grande, esta ya es más grandecita, vean. Entonces están pequeños, pero un poquito más que se igualen para poner con macho. ¿Estas no tienen ni un par? No, están para poner con macho. Bien. Muy bien. Estos ya están para poner con macho, este ya está grande ya. Hay unos dos colorados tan pequeños, por esto no pongo. Esto es de un poquito más que crece. Sí, ven. Es buen cuy. Muy bien, sigamos por acá. Vamos, aquí tenemos otras jaulas. ¿Aquí qué tenemos? ¿Una familia? Sí, aquí tenemos una cuy creciendo en aumento. Entonces yo le saco de las pozas grandes porque ahí están bastante cuy. Saco aquí para que no se aplasten, no se pisen. Entonces yo separo. Ahí está el macho. ¿Al macho ya le pone enseguida? Sí, enseguida están aumentando y enseguida estoy poniendo con el macho para que cruce. Sí, esta es maltita, aumento solo 2 litros. ¿Cuál es la hembra aquí? La blanca. La blanca es la hembra. Entonces, ahorita ya parió 2 y... Sí, solo 2 litros aumento. Es maltita. ¿Son machos estos cuyes pequeños? No he visto, porque recién aumentó. ¿Cuándo? Ayer tarde. Ayer tarde nos aumentó, sí. O sea que estos tienen apenas un día y medio de nacido. Sí, sí. Ah, qué bonito. Sí, están comiendo de poner hierba, están comiendo hierba seca. Claro, y ya más luego vamos a ir a coger hierba también, a cortar la hierba. Sí. Ah, entonces estos son apenas un día y medio de nacidos de estos cuyes y están grandotes. Por eso es que ya en un mes son gigantes estos cuyes. Sí. Y le voy a mostrar al papá. ¿Cuál es el papá? Aquí está. Ah, está. Este es el macho, ¿ves? Está más joven que sí. Y cría. ¿Este qué edad tiene? Este es la cría de él. Este, sí. Este ya tiene 6 meses. 6 meses este cuy. Sí, va a tener ese hombre. Ya es ancho, ya por eso ya puse con esto. Primero guagua son esos dos y por ese mismo color rojito, ve. Ella es blanca. Entonces estos son los primeros hijos de este cuy. Sí, cuy. Sí. Ya. Sí, esto con los jovencitos recién está sacando crías. Muy bien. Este también es patón, ve. Bastante uñas. Pero son grandes, es jovencito. Ahí está de uñas rosaditas. Aquí usted tiene solo cuyes de calidad grande. Sí, me gusta tener cuyes grandes, pequeños no me gusta. Acá tenemos otra familia. Sí, aquí aumento 3 samantitas. Ah, esta de acá tuvo 3 bebés. Sí, 3 bebés. Sí. ¿Esos cuántos días tiene de nacido? Se van a tener 2 días. 2 días de nacido. 2 días de nacido, sí, 3 hijos también. Es maltita. Es malta, es primer, los primeros primer hijos. Pasto, sí. Ah, y así mismo usted ya le pone con el macho para este, que ya le. Este ahorita va a pedir, está ahorita está yendo a cruzar con este. Ah, o sea que este es jovencito, huevito todavía, no tiene hijos de este. Recién está cruzando, cruce con este. Aquí está el macho. Vea, es un lindo macho reproductor, vea. Recién que está. Y ahí nos sacan crías. Mira. Claro. O sea que apenas la cuy pare, enseguida le pone ya con un macho. Sí, enseguida, sí. Por eso tienen que estar pendiente de ellos. Porque yo les saco, porque si no, las preñadas están molestando, entonces pueden hacer abortar, yo saco. Ya. Y cuando aumentan, pongo. Ya, muy bien. Así es mi modo de criar a los cuyes. Seguimos acá teniendo otros cuyes más grandes aún aquí. Miren, este está gigante. ¿Qué tenemos aquí?
Este aumento ya va hasta 15 días. 15 días, sus cuyes, ya están grandes. Ya sí, ya está de separar. En 15 días usted ya le separa de sí, la mamá. Porque andan atrás de la mamá queriendo solo tomar las tetas. Claro. Por separo, rápido, ya está de separar. Sí, es bonito. Se han crecido lindos. Sí, estos lindos, gorditos. Mire, así desde pequeñitos se lesiona así para padres. Bien caído, ahora que te has caído desde pequeñitos salen así de. De ahí escojo yo para reproductor, sí. Hasta el colorcito, cómo tiene las manchas hermosas de cuy. Sí. Para tener de mascota. Sí, es bonito. Y eso tienen apenas 15 días. Sí, 15 días va a tener, sí. Es uno, ya está como... ¿Esta qué es? ¿Otra mamá? Sí, está preñada. También el primer par va para... ¿Qué digo? Primer par. Bueno, estas no hay que molestarles mucho. No, pueden, ahí está, sí. Pueden abortar si es que les cogemos. No te encoges, pero... Sí, es maldita. Recién va a tener un par. Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos otros tuyos. Sí, aquí todavía aún está escogido para reproductor. Aquí como se ve, esto ya... Ya estoy viendo para el reproductor, si ¿sí ve? Orejas caídas, pues sí, aquí están solo machos. Ah, solo machos. Solo machos, sí. A ese grande puse porque no tengo espacio para carne. Sí, ahí tengo un rojo también que es para padre. Es otra calidad, el color rojito. ¿Qué edad tiene este? Este ya tiene mes, este. Ya tiene mes. Sí. Acá tenemos también cuis recién aumentadas, ahí está, todavía no escojo. Son hembritas. Ahí están las madres con las guavitas. Y otras unas matitas, pero aquí no hay macho. ¿Qué edad tienen esos cuyes pequeños? Recién aumentados, esto va, recién tiene 8 días, estos dos blanquitos, estos dos sí te aumentan. Esas matitas son madres, recién aumentados. Maltitas, así te aumentó recién. No lleva por 8 días, sí. 8 días estos cuyes. Sí, vea. Estos ya, sí están, es punturitos, no sé que ya no tienen abierto aquí. Solo este tiene, ¿ves? Sí, calidad, de la calidad, ¿verdad? Claro, todos son de la calidad. No, no tengo yo ni un cuy pequeño. Son malditas. Esta ya es mamita de... Esta es otra. Esta sí está grande. Sí, está con bebé. Ah, está preñada. No, no, está recién aumentada. Ah, recién. Está bien, sí. ¿Ves? Tengo bebés estito. Y estito es el bebé, ¿sí ve? Sí, entonces esta es buena y esta ya veo para padrón, ve, si ve las orejitas caídas, ve, como la madre. Sí. Sí, sí. Muy bien, entonces acá tenemos más, tenemos otra jaula más. ¿Acá qué tenemos? Aquí también tengo reproductores. ¿A más reproductores? Sí. Muy bien. Sí. Tan lindos. Sí, son jovencitos todavía. Jovencitos. Ya, pero ya está haciendo para ya cruzar. Ya para poner todas las hembras. Mire. Para indicar nomás. Este ya está acercando para ya cruzar. Mire. Todas de la calidad. Tiene las orejitas. Las patitas. Es gruesas. No tiene tanto uñas. Es 5 nomás tiene. Vea. Y es grande. Estos son de los larguitos, pero mire, como si es buen cuy. Color amarillo. Sí. Acá tenemos más. Aquí tengo unas 3 maltitas que ya está un mes puesta con este macho. Ya está, ya le vi tanteando y ya está preñada. Ya están preñadas todas las 3 y maltitas. Sí, están preñaditas. Este es el macho que puse. Buen macho, de pronto este es guavito. Ese es guavito, sí. Macho. Sí. Va a tener un guagua de este macho. Si ve la calidad de este cuy también. Recién va a tener primer hijo con el guaguito jovencito, ve. Mira, los padres también tienen patitas gruesas. Claro, mis clientes quieren así las patitas que sean bastantes uñas. Sí, por eso, para que saque crías de este. Puse. Sí, es buen cuy, es guaguito este. Man. Recién va a sacar el primer cría. ¿Sí ve? El ancho de cuy. Claro, es un cuy gigante. Sí. Y es jovencito, es por crecer el doble. Muy bien. Y acá,
tenemos puros jóvenes. Aquí está jovencito, también para escoger para padrón, pero este ya salen para carne. Dos hay para padrón, nada más. Así salen. Y los otros son para carne. Ya para carne, sí. Pero falta todavía un poco de crecer. No, son guaguas, sí. Solo. Pero este es el más grandecito, ve. Estos ya son para carne. Pero también buen cuy es para carne, ya tengo separado. Unos dos tengo para reproductores aquí. Tengo solución de este, ¿ves? Este para reproductores, los orejitos más caiviales. Este ya saco a otro lado ya. Este es para, esto sirve ya para reproductores, para que sean padres. Las orejitas caídas, en sí ya le veo que es un buen cuy. Es guaguito, recién va para los 2 meses. Este es de 3 uñitas. En 2 meses más ya sirve para padrón. Está creciendo, tengo este. Sí, otros son para carne, tengo otro. Vea, para padrones. Desde huevitos ya se van mostrando, ve, estas partes. Los testículos de cuy son así bien anchos y gruesos aquí abajo, ve. Para que saque, para pongan buenos hijos. Sí. Señora Carmen, cuente a todos los amigos, ¿qué alimento usted le da a los cuyes para que sean así, así de grandes, de la calidad grande? Yo lo que pongo es chanquita, chanca delgada, y triguito le doy a los machos reproductores, los pequeños. Y la hierbita surtidita, toda clase de hierba. Ahorita voy a poner la hierba porque mis cuyes están sin hierba, ya para ir a coger más hierba. ¿Esa qué tipo de hierba es? Yo le boto surtidito, este es como se retama. Boto retama, zigzal. Esta hierbita que se llama. Aquí tengo altamisa, alfalfilla, boto y un poco de picuyo. Así surtido, boto para todos. Así le doy a todos los cuyes, surtiendo la hierba, chilquito, retama, albalpilla, trinitaria, sauce. Y doy zigzag también. Todo tragan mis cuyitos. Thank you.
vamos a dar la chanca. Ya puse la hierba, ahora toca poner la chanca. Verla. Cauchito que esté sin nada de basura. Ponle la chanquita. Ya. Ahí está, eso es todo. Acá los machos reproductores. También está limpio. Ya. A ellos le pongo trigo. Nada más. Así van creciendo y engordando. Ya. Eso es todo. Aquí, la chanquita. ¿Estos comen bastante? Sí, tragan bastante. Ahora bota poco hierba, más leve, no debes nada. Claro, como son grandotes, entonces rápido la hierba se acaba. Sí, gracias. Tengo que coger todos los días y bastante hierba. Ya, ahí ya puse. Ya, ahora acá. Acá. Estos son todos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Recuerden que aquí tengo cuida calidad grande. Como ustedes quieren, si quieren preñadas, reproductoras, crías, lo que ustedes deseen, estamos ubicados en Cuenca. Chao amigos.